Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al conversatorio Organización y Activismo de Estudiantes Feministas, Nuevas Variables y Sentidos en la Lucha contra la Violencia. Esta es una actividad organizada por la Comisión Interna para la Igualdad de Género de este instituto, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, y enmarcada en el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bueno, pues en este contexto celebramos la importante y ambiciosa iniciativa de la Coordinación para la Igualdad de Género de esta universidad, ya que ha convocado cerca de 150 actividades, conversatorios, conferencias, seminarios, performance, mesas de trabajo, etc. Sin duda todo un hito, ¿no?, para convertir a este noviembre en un mes dinámico, un mes de conocimiento y de lucha en contra de las violencias por razones de género y contra las mujeres. Bueno, agradecemos por ello entonces especialmente su presencia, pues la oferta es muy amplia, variada y rica. Pero bueno, sin lugar a dudas, el conversatorio de hoy se plantea como muy especial, sobre todo porque apunta a un ámbito muy destacado y de enorme interés. Bueno, pues antes de presentar, de entrar al evento y presentar a las académicas invitadas, es un placer darle la palabra al doctor Hugo Casanova, director de este instituto, quien se encargará de la inauguración formal de este conversatorio. Agradecemos su presencia y su apoyo para la organización, así como a la licenciada Mayra Rasura, secretaria técnica, y a todo el equipo. Hugo, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Mauricio. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Para el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, es muy importante sumarse a esta serie de actividades que están relacionadas con el tema de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. El ISUE se suma con mucha convicción a estas actividades y personalmente tenemos muchos motivos para sumarnos. Y esto lo queremos hacer patente en estas actividades. Este conversatorio, Organización y Activismo de Estudiantes Feministas, Nuevas Variables y Sentidos en la Lucha contra las Violencias, tiene mucho que ver con lo que ha sucedido este año en la Universidad Nacional, en la Ciudad de México, en el país y en otras latitudes del mundo. A mí me parece que lo que ha sucedido en los últimos tiempos, lo que está haciendo es poner de relieve la forma en la que se perciben las violencias que sufren las mujeres y el hasta aquí que estamos marcando diversos sectores. Marcadamente, naturalmente, las mujeres. El tema ha sido un motivo de múltiples reflexiones en el ámbito social y en el ámbito académico no podemos dejar de participar. Me parece que esto es muy importante y el conversatorio que proponemos esta tarde tiene que ver con ello y en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Estamos participando de una manera muy activa. Quiero, además de reconocer el trabajo incansable de Mauricio Zabalgoitia, que ha estado trabajando muy fuertemente en esta comisión del instituto, quiero reconocer la presencia de nuestras colegas Araceli Mingo, Hortensia Moreno, Daniela Cerva, y Gabriela Delgado. Y quienes tienen mucho que decir y que esta tarde nos van a compartir sus puntos de vista. El objetivo, ya se ha dicho y seguiremos insistiendo, es subrayar los trabajos y los puntos de vista que se están produciendo en este tema, en esta época, y que conforman un pertinente marco. Desde el cual estamos interpretando la realidad que hoy nos aqueja. Hay una serie de condiciones que se nos vienen encima y el instituto no puede dejar de reconocer. Este instituto, históricamente, no es de esta gestión, históricamente tiene una condición de diálogo entre géneros
es un instituto que ha sido fundado por una mujer, que ha sido dirigido por mujeres, en el que hoy por hoy el grueso de los académicos está conformado por mujeres, y que tenemos una perspectiva que respeta mucho esta dimensión de género. Así que, pues sin más, yo me permito inaugurar formalmente los trabajos de esta jornada, y estamos muy atentas, muy atentos a lo que aquí suceda. Nuevamente, Mauricio, colegas, muchas gracias por este esfuerzo que nos une a todas y todos. Gracias, Hugo. Parece que esperamos a que vengan las invitadas. Con investigadoras feministas cuyos trabajos, trayectorias y militancias escriben de lleno en este momento tan dinámico y vital, ¿no?, de las derivas del género, de sus relaciones y de las formas en que se viven en la universidad, ¿no? Ya Hugo las ha mencionado, pero bueno, Araceli Mingo del ISUE, Hortensia Moreno del CIEG, Daniela Cerva de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y Gabriela Delgado también de este instituto. Les agradecemos su disposición y entusiasmo para compartir su trabajo y sobre todo el esfuerzo para estar hoy aquí también, pues organizamos con poco tiempo. Bueno, ya se ha dicho en dónde se enmarca este conversatorio, pero muy específicamente en el tema de las violencias por razones de género y contra las mujeres, se enfoca en el ámbito de lucha, de formas de protesta y activismo que recientemente y bajo maneras inéditas, novedosas e incidentes, están llevando a cabo las estudiantes feministas y mujeres jóvenes, no solo en esta universidad, sino en diversos espacios educativos de México, de América Latina y del mundo. Bueno, pues ellas no solo están cuestionando y reorientando la manera en la que se perciben y abordan las violencias sexistas y machistas, violencias cotidianas, institucionalizadas, permitidas muchas veces, ¿no?, sino que están poniendo sobre la mesa del debate público, cultural y académico, lo que hoy nos ocupa esta tarde, modos emergentes bajo los que se identifican, observan y atajan sus manifestaciones. Se trata de un antiguo y resistente problema, ¿no? Todo esto lo dicen, ¿no?, lo gritan, las acciones, protestas, activismos, tomas de centros y facultades por parte de mujeres jóvenes y estudiantes. Y queda registrado mediante mensajes dejados en todas las superficies posibles, ¿no? Desde los muros de las facultades, los monumentos de la ciudad, en las redes sociales digitales, de manera intensa, ¿no? Con todo esto, desde el punto de vista de la investigación, al cual se apela con fuerza, se articulan nuevos objetos y metodologías y teorías para leer e interpretar las siempre problemáticas dinámicas del género. Esto lo demuestran publicaciones muy recientes, como los artículos publicados en 2020 durante la pandemia. Me dicen que no están todavía las ponentes, disculpen, por favor. Sí, Mayra, ¿esperamos o continuamos? De acuerdo. Continuamos entonces. Bueno, decía, si disculpen, con todo esto entonces se apunta, y desde el punto de vista de la investigación, al cual sin duda se apela con fuerza, ¿no?, se articulan nuevos objetos, metodologías y teorías para leer e interpretar las siempre problemáticas dinámicas de género. Esto lo demuestran publicaciones muy recientes, ¿no?, como todos los artículos publicados todos en 2020, durante la pandemia y el confinamiento, lo cual sin duda les da un valor agregado enorme, por las especialistas aquí presentes, ¿no?, Araceli, Hortensia, Daniela,
Esta mirada también está generando proyectos, redes y grupos de investigación. Y, por supuesto, actividades transversales e institucionales, como la Comisión de Igualdad de Género del UNAM. Esto entre otros tantos logros que vienen de los movimientos de las alumnas y que seguramente los ponentes van a remarcar. En estos espacios y textos se conjuntan los saberes de las estudiantes con los de décadas de teoría y militancia feminista. Por ello también es esencial mirar al pasado futuro, ¿no?, desde la propia historia del feminismo académico, desde su genealogía y sus narrativas, reflexión que hoy abordará Gabriela. Se revelan así nuevas variables y sentidos, ¿no?, como rutas, pero también como signos, ¿no?, contra las violencias. Por ejemplo, en cuanto a cómo variables de un malestar, como el temor, el desprecio y el deseo, ¿no?, se presentan como resortes de la violencia sexista que se ubica en la base de las denuncias y movilizaciones estudiantiles de jóvenes universitarias. Esto de acuerdo con el artículo de Araceli Mingo y Hortensia Moreno, Temor, desprecio y deseo como figuras de sexismo en la universidad, publicado en la revista NOMA. En otro ejemplo, el de organizaciones específicas, como las de las estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, se visibilizan tanto los diversos logros, que son muchos, así como las formas de resistencia a las que se han venido enfrentando las estudiantes organizadas. Esto en el artículo de Araceli Mingo, Con nuestras voces, la lucha de estudiantes feministas contra la violencia, publicado en la revista de Educación Superior. Araceli Mingo aborda, por ejemplo, las trabas y obstáculos frente a las denuncias, entre otras tantas estrategias de violencia sistémica y machista. Por ello, apunta a la labor de autocrítica que la institución debe hacer en cuanto a su responsabilidad en la violencia contra las mujeres. Esta investigación se complementa, sin duda, con un estudio novedoso y original, también de Araceli Mingo, en cuanto a lo que origina el tránsito de estudiantes universitarias hacia el feminismo, publicada en la revista Perfiles Educativos de este instituto. En este se lleva a cabo una aproximación cercana, muy cercana, a estudiantes feministas de la UNAM, recuperándose su conformación como activistas a partir de hechos y experiencias que marcan a todas las mujeres universitarias. Bueno, pues estas y otras formas de protesta feminista son condensadas por Daniela Cerva en La protesta feminista en México, la misoginia en el discurso institucional y en las redes sociodigitales, artículo publicado en la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. En esta aportación, la lectura se concentra en las colectivas de mujeres jóvenes y en los recursos que han puesto en marcha desde un ciberactivismo acaso sin precedentes. Se dimensiona con esto el papel destacado que han tenido en la opinión pública, en la agenda política y en el manejo de la información desde un trabajo organizado que apunta a la gravedad de la violencia. En esta misma órbita de estudio de las colectivas feministas, Daniela Cerva, en Activismo Feminista en las Universidades Mexicanas, La impronta política de las colectivas de estudiantes ante la violencia contra las mujeres, publicada en la revista de Educación Superior, deriva la investigación hacia las formas de denuncia y de exigencia a las autoridades universitarias, sobre todo en cuanto a la atención por casos de violencia y acoso. Cerva habla de un doble anclaje de estos activismos, ¿no? Uno, digamos, más tradicional, ¿no?, en la deriva de los movimientos sociales, y otro novedoso, por ejemplo, en la organización interna de las colectivas y en la inscripción de las jóvenes como figuras políticas centrales. Ahora bien, como mencioné, estas variables y sentidos de la hora más cercano, cuya vigencia no se ha apagado con la pandemia, sino que se ha reconducido y dinamizado en la vida digital, ¿no?, marcan continuidades y rupturas con la propia genealogía y epistemología de los feminismos en México y en la universidad. Por ello, Gabriela Delgado se pregunta por los orígenes, ¿no?, por las ancestras y por los muchos feminismos que confeccionan una historia plena, cuya incidencia tiene que ver, sin duda, con la conformación de las subjetividades feministas de la obra. Su ojo apunta así a las mujeres transgresoras de principios del siglo XX, a las pioneras en la UNAM, a las mujeres del 68 y de ahí a las colectivas actuales. Bueno, no me detengo más para dar pie a las enunciadoras de esta tarde, quienes ahondarán en estas nuevas expresiones significantes y prácticas que sin duda marcan un nuevo tiempo del género y a su vez marcan los viejos problemas, confrontan, perdón, los viejos problemas que los feminismos vienen señalando desde hace siglos. Presento ahora a Araceli Mingo y a Hortensia Moreno, quienes trabajan en equipo, no solo en el artículo referido, sino en otros tantos,
todos de enorme importancia en cuanto al estudio de la violencia por motivos de género en la universidad. Bueno, pues Araceli Mingo Caballero es doctora en investigación psicológica, investigadora titular de este instituto, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad e integrante del comité editorial de la revista Debate Feminista. Su línea de investigación principal son las relaciones de género en espacios educativos. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus diversas publicaciones, artículos, libros, destaco, además de los mencionados, uno en coautoría con Hortensia Moreno, publicado en 2015, El ocioso intento de tapar el sol con un dedo, violencia de género en la universidad, publicado en Perfiles Educativos también. O el célebre libro Intrusas en la Universidad, en coautoría con Ana Bouquet, con Jennifer Cooper y Hortensia Moreno, publicado por el Programa Universitario de Estudios de Género y este instituto en 2013. Bueno, pues Hortensia Moreno Esparza es profesora universitaria desde 1975, investigadora nacional nivel 2, licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva y maestra en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias y Políticas y Sociales de esta universidad. También es profesora del posgrado de Ciencias Políticas y Sociales. Ha dirigido las tesis de más de 50 estudiantes de licenciatura y posgrado. Es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Mujer y Relaciones de Género por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. En 1990 fundó, junto con Marta Lamas, la revista Debate Feminista, que dirige desde el 2016. Ha publicado novelas, cuentos, libros para niños, reportajes, ensayo e investigación, ¿no? Y sus líneas de trabajo principales son género, sexualidad, literatura, cuerpo, identidad, deporte y, por supuesto, educación superior. Pues muchas gracias y comienza entonces la presentación. Buenas tardes, muchas gracias Mauricio por la presentación, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por haber leído tantos artículos de académicas feministas sobre la violencia en las universidades y sobre la organización de las estudiantes. A mí me gustaría comenzar con una nota de optimismo, porque estas épocas, noviembre y bueno, en pandemia, resultan súper sombrías, ¿no? O sea, de lo que hemos estado hablando fundamentalmente, pues es del feminicidio, de la impunidad, de la violencia generalizada, de la violencia estructural. Y bueno, recibí en un chat personal un no meme, ¿no? Es un anuncio publicado en la prensa, seguramente mexicana, en 1942, que me llamó mucho la atención y se los quiero compartir porque me parece que es, a mí me da la idea de que podemos pensar en estos temas de manera optimista. Entonces les comparto rápidamente la pantalla para que vean este bonito ejemplo. Lo que pasa es que ahora ya, ahí está. No sé si alcanzan a leer, dice, me haces esperar como tonto mientras surces tus medias. Este es un anuncio de un producto que se usaba para evitar las carreras de las medias. Decir las carreras de las medias es hablar del siglo pasado, como en los años 50. Esto es de 42. Las medias de nylon se rompían y se corrían, y entonces las mujeres tenían que surcir sus medias, y había incluso negocios en la Ciudad de México donde surcían las medias. Como ya no lo puedo mover más, voy a dejar de compartir pantalla, pero lo que quiero es que vean cómo esto está en un espacio público, pertenece a las formas de expresión comunes y corrientes de la vida cotidiana y no genera en ese momento quizás ninguna reacción demasiado adversa. Es decir, estamos hablando de un momento todavía en la historia de la humanidad en que la violencia hacia las mujeres está tan normalizada, tan naturalizada, que simple y sencillamente no es visible, no aparece, no se nombra, no hay más que pues aceptar que las mujeres ocupan un lugar subordinado en el mundo social y que los hombres tienen la prerrogativa de tratarlas como ellos quieran. De hecho, bueno, hay una enorme cantidad de información acerca de las prácticas
de violencia en contra de las mujeres en momentos históricos en los que eso no se ha considerado ni siquiera violencia, es decir, que se está pensando que es la forma normal de tratar a las mujeres. Yo haría todavía un símil muy fuerte, ¿no? Muy grueso, porque hay evidencia también histórica de que el trato hacia las mujeres está mediado por una concepción de la feminidad y de la figura de las mujeres en un nivel inferior de humanidad respecto de los hombres. Es decir, hay una enorme cantidad de información que nos deja ver que en el discurso todavía del siglo XX, pero ciertamente en siglos anteriores, en el discurso acerca de lo que significa ser mujer, hay una identificación entre los sujetos mujeres o algo que no son todavía sujetos y los animales, por ejemplo. Es decir, habría una posibilidad de pensar la relación entre hombres y mujeres como una relación de dueño y objeto que es poseído. Y hay una enorme cantidad de evidencia en el lenguaje, incluso en la tradición oral, que todavía nos recuerda que esa relación tuvo una vigencia clara en relaciones sociales que están documentadas, que ustedes pueden consultar en el propio discurso que se está produciendo. Yo creo que tenemos que tener cuidado respecto de cómo juzgamos la violencia en el momento actual. Una cosa que está ocurriendo y que está ocurriendo de manera muy obvia es que la tolerancia a la violencia en contra de las mujeres está disminuyendo. Nuestro umbral de soportar violencia está cambiando. Hay también todavía anécdotas etnográficas, antropológicas de investigadores, contaba alguno del Instituto de Investigaciones Sociales, que en algún momento llegó a hacer una pregunta sobre violencia de género en hogares de lugares rurales. Y entonces la gente contestaba cosas así como, ¿usted cómo ve el asunto de la violencia? No sé cómo está formulada la pregunta, pero las respuestas con lo que tenían que ver es con que la gente contestaba, sí me pega, pero poquito. Y cosas así, como cosas que ahorita nos van a resultar sumamente choqueantes. Entonces, la nota de optimismo es sentirnos choqueadas y choqueados ante conductas que durante mucho tiempo estuvieron tan naturalizadas, tan generalizadas, que simplemente no se veían como infracciones, no se veían como formas de alterar el orden de las relaciones, sino como la regla de las relaciones sociales entre mujeres y hombres. Y doy un brinco hacia la situación de la universidad. Yo creo que la investigación que hacemos sobre violencia de género en la universidad no se restringe al espacio universitario. Yo creo que las universidades son espacios sociales de una importancia fundamental para entender lo que ocurre en el conjunto de la sociedad. Entonces, nuestras investigaciones, aunque están centradas en la pregunta acerca de qué es lo que ocurre dentro de la universidad, yo sospecho que tienen una resonancia y que tienen una importancia que siempre va a trascender los muros de la universidad. Por eso es por lo que nos parece tan importante buscar, tratar de interpretar, entender por qué las relaciones sociales dentro de los ámbitos universitarios todavía están empañadas por el sexismo, por la misoginia y por la violencia de género. Esta investigación, que no es como mi preferida en la vida, empezó para Araceli Mingo y para mí, que somos un equipo de investigación ya yo creo que suficientemente consolidado con una enorme cantidad de trabajos publicados. Empezó, yo creo que a partir de nuestra asociación delictuosa en la revista Debate Feminista, de la que Araceli Mingo forma parte desde hace 30 años, y que luego se consolidó cuando nosotras entramos al Comité Asesor de Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de Género, que se fundó en 2004
en el Programa Universitario de Estudios de Género. El Programa Universitario de Estudios de Género, que ahora se ha convertido en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, comenzó con este proyecto en la primera década de este siglo y nos invitó a Araceli y a mí a participar en la posibilidad de discutir las medidas que teníamos que tomar respecto de las relaciones de género en la universidad. Empezamos trabajando con la idea de equidad de género y ahora ya nos trasladamos a la idea de igualdad de género y hemos hecho mucha investigación también a partir de ese proyecto. Pero de pronto empezó a aparecer el tema de la violencia de género, que yo creo que, como a mí me gusta frasearlo, no es estrictamente como violencia de género, sino como un fenómeno mucho más complejo y mucho más abarcativo. A mí me parece que tenemos que hablar de prácticas sociales sexistas y misóginas que no siempre están marcadas por actos precisamente violentos. Y también me parece que tenemos que ser cuidadosas con el uso de la palabra violencia. Es decir, que cuando todo es violencia, entonces ya nada es violencia. Yo creo que tendríamos todavía que trabajar conceptualmente sobre muchos de nuestras formas específicas de nombrar los fenómenos. En todo caso, lo importante acá es que este primer acercamiento al tema de la igualdad o la desigualdad entre mujeres y hombres en la universidad, yo creo que desde muy temprano empezó a presentar este problema, el problema que luego nos llevó precisamente a redactar este libro que se llama Intrusas en la Universidad, cuya idea central, yo creo, es precisamente el problema de por qué vemos a las mujeres como coladas, ¿no? Como intrusas, como unas personas que cuando ingresan en el ámbito universitario de alguna manera están fuera del lugar. Yo creo que el proceso que se ha dado desde inicios del siglo XX hasta el momento actual, yo pondría por lo menos un horizonte de 100 años, en la integración, en la incorporación de sujetos femeninos a las universidades, está pasando por momentos diversos y estos momentos tienen que ver precisamente con posibilidades de aceptación, posibilidades de apertura de espacios que habían estado totalmente dominados por varones, espacios masculinos por excelencia. Si algo ha sido masculino, bueno, en la modernidad yo diría el deporte, ¿no? Y el conocimiento, las universidades. Desde luego podemos ver que todos los espacios de poder lo son, pero las exclusiones, ¿no? Las formas de mantener obstáculos para el ingreso de mujeres se formalizan de diferentes maneras en las diferentes instituciones y la universidad pues ha sido una institución que excluyó a las mujeres de sus ámbitos desde su fundación. La apertura a la entrada de mujeres, de todas formas, no nos deja con un panorama completamente abierto, sino que hay una... Yo creo que es una apertura relativa en la que con lo que nos encontramos es con que empiezan a levantarse otro tipo de obstáculos. Ya las mujeres pueden entrar a la universidad. Yo creo que pues, el último cuarto del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI lo que demuestran es que, en efecto, esta institución se abrió y esta institución se abrió tanto que en el año 2000 la matrícula de la Universidad Nacional Autónoma de México dio un vuelco y se volvió mayoritariamente femenina. De todas formas, en el personal académico todavía nos encontramos con que hay una relación desigual de participación entre hombres y mujeres y todavía vemos que hay muchísima segregación disciplinaria, etcétera, etcétera. Digamos que todos estos datos que son fundamentalmente cuantitativos, los tenemos que comparar con otros aspectos de la vida social. Y lo que nos encontramos en muchas investigaciones, yo creo que desde
desde ese primer acercamiento en un libro que publicó el Colegio de Académicas Universitarias que fundaron Olga Bustos y Norma Blas, que es por allí de, no me acuerdo, Araceli, me tendrías que recordar en qué año, hace tanto tiempo, pero bueno. Desde esos primeros acercamientos, con lo que nos encontramos es con que la cultura, la vida universitaria, la forma en que se organizan las relaciones sociales al interior de la universidad, están funcionando a partir de dinámicas específicas que tienen un mensaje o que tienen un conjunto de mensajes que todavía resultan sumamente claros para las mujeres, que son: ustedes no pertenecen a este lugar, ustedes tendrían que estar en la cocina lavando trastes, ustedes tendrían que estar embarazándose, teniendo criaturas, ustedes tendrían que estar en sus casitas guardadas y atendiendo a sus maridos. Creo que este es un mensaje que se emite de muy diversas maneras, pero también que tiene una expresión sumamente compleja en algún tipo de conductas que además, bueno, a mí me llama la atención mucho que el movimiento feminista en particular haya puesto tanto el énfasis en este tipo de conductas y que de pronto pareciera que esas son las más graves y las más importantes, que serían todos aquellos mensajes de contenido sexual que se dirigen hacia los cuerpos de las mujeres, en donde lo que se subraya es precisamente la condición de las mujeres como seres sexuales, como objetos del deseo de los demás. En fin, es una enorme complejidad la de las relaciones sociales entre hombres y mujeres, pero bueno, uno de estos aspectos, el aspecto del acoso sexual, el aspecto del el ninguneo, del insulto, de la expulsión, digamos, de la expulsión virtual de las mujeres de los espacios universitarios. Yo creo que es el fenómeno por excelencia que está en el centro de las movilizaciones estudiantiles de las que somos testigos en los últimos años. Creo que estas movilizaciones han empezado a marcar, por un lado, el hartazgo y la molestia de las mujeres más jóvenes que forman parte de la comunidad universitaria respecto de conductas que son normalizadas, repetitivas, molestas, incómodas, que producen ambientes sociales sumamente en negativos, tóxicos. Pero, por el otro lado, yo creo que las movilizaciones estudiantiles, en particular en estos últimos tiempos, están llamando la atención sobre cómo tenemos que actuar como institución para hacer un cambio cultural sustantivo, para llegar a un ambiente social en el que la feminidad y las mujeres dejen de ser vistas como son ahora. Lo muy impresionante de nuestras investigaciones, lo que encontramos de manera reiterada y lo que nos preocupa profundamente, es que junto con las acciones y las medidas que se han tomado en la universidad para promover el lugar de las mujeres en el espacio universitario, subsisten conductas que parecen verdaderamente como de hombres de las cavernas, ¿no? Yo creo que hemos tenido ejemplos sumamente graves en las últimas semanas, ¿no? En particular, yo me voy a referir a los videos de la Facultad de Química, porque esos fueron los últimos, digamos, estos videos donde dos profesores dicen unas barbaridades inconcebibles ante la cámara y son grabados por sus estudiantes y los videos se vuelven públicos y se vuelven virales y hay una especie como de indignación pública respecto de este tipo de conductas. Pero la pregunta sería, ¿cuánto de esto es algo con lo que estamos conviviendo desde hace mucho tiempo? ¿Y cómo le vamos a hacer
para extirparlo? Es decir, ¿cuáles tienen que ser las medidas que tenemos que tomar como institución para llegar a ese momento en el que, en efecto, este tipo de conductas, este tipo de expresiones dejen de ser parte de la vida universitaria? Aunque se trate de, parte de la, una parte mínima, aunque se trate de excepciones, porque en efecto no todos los profesores varones tienen conductas nefastas hacia sus estudiantes, pero siempre como que la reflexión tendría que llevarnos a decir, sí, de acuerdo, esto es excepcional, pero no tendría que haber ni siquiera esas excepciones. Es decir, estas excepciones de lo que están hablando es de formas de relación social que son inaceptables una vez y son inaceptables muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé cómo ando de tiempo ni nada, pero yo quisiera darle la palabra a mi coworker, a mi colega Araceli Mingo, que debe de tener muchas cosas que discutirme, porque además nuestra relación nunca ha sido suavecita, sino que siempre estamos un poco en desacuerdo con muchas cosas entre nosotras. Y entonces, Ara, por favor, rescátame. No. No, pues el acuerdo que habíamos tomado como equipo es que Hortensia hacía toda la presentación como equipo y más bien yo me incorporo en la discusión. Ese fue el acuerdo. Yo la única cosa que quisiera mencionar es, estuve ahora, no, ¿cómo andamos de tiempo, Mauricio? Porque a lo mejor ya nos lo acabamos. Andamos por los 18 minutos, no te preocupes, Araceli. ¿Cuánto faltan? ¿Dos? 2 minutos. Okay. Toma el tiempo que tú quieras, Araceli. No. Yo la única cosa que me gustaría recordar es que hace 40 años se formó un grupo que se llamó el GAMU, ¿no? Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias. ¿Sí? No sé si qué tan conocido sea de quienes nos escuchan, ¿no? Seguramente tú, Gabriela, sí te acuerdas de GAMU, ¿no? Sí. Bueno. Fue un grupo muy importante que surge inicialmente, o sea, en la Facultad de Psicología y logra tener una presencia muy, muy importante dentro de la universidad. Bueno, ya ahora tendríamos que preguntarnos qué entendemos por muy importante, dado que 40 años después estamos peleando exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, de repente dije, a ver, si estamos pensando hoy en el trabajo de las jóvenes, de lo que han hecho en los últimos años, de la importancia que esto tiene, ¿sí? Que a mí personalmente me entusiasma muchísimo, creo que han logrado, o sea, si nosotros hacemos cuenta de cuántos años tenemos metidas en esto como activistas, reflexionando, etcétera, ¿no? La pregunta es, hace 40 años hubo un grupo, llegaron a ser 60 u 80 mujeres. ¿Cuántas? Tu micrófono, Gabriela. 78 mujeres de varias facultades y escuelas. Sí, o sea, fue una organización muy importante, tenía núcleos en las facultades y una de sus peleas, ¿sí?, era precisamente la violencia. Fue una de las cosas que las empujaba a luchar y a estar todo el tiempo poniendo el dedo en el renglón. ¿Y qué sucede? Que 40 años después seguimos, pues yo no sé, Hortensia me va a decir que no estamos igual, pero pues yo no sé, me gustaría realmente entender qué es tan distinto de hace 40 años, ¿sí? No lo sé. Y eso a mí siempre me perturba. Entonces, bueno, nada más quería hacer esa reflexión y celebrar el trabajo de las jóvenes. Yo creo que también Hortensia no me dejará mentir. Nosotras, por un tiempo, nos preguntábamos, ¿y dónde están las jóvenes como feministas? ¿No? Entonces, ¿y dónde están las jóvenes? Y me acuerdo que incluso en Debate Feminista hacíamos, no sé si te acuerdas, conversatorios, Hortensia. Y entonces salíamos por el mundo a pepenar, a ver dónde había chavas feministas, y pues en las discusiones decíamos, no, bueno, pues quién sabe dónde estarán, ¿no?
y de repente nos encontramos con algo realmente extraordinario en este sentido luminoso, que es la participación de las mujeres jóvenes, su inteligencia, su vigor, su valentía. O sea, de verdad, yo creo que es un fenómeno que tenemos que estudiar cuidadosamente para ver, ¿no? ¿Qué, o sea, qué está detrás de todo esto? Porque nosotras, Hortensia, yo y el equipo en el que participamos, que somos 5 en total, ¿no? Sí nos preguntamos, o sea, muchísimo por estas cosas, ¿no? Son todo el tiempo estarnos haciendo preguntas, ¿y por qué esto, y por qué esto, y por qué el otro, ¿no? Y, bueno, tenemos estudios sobre la UNAM. Por ejemplo, ahora, por fortuna, Daniela, ¿no?, hizo un estudio en donde ella incorpora a las colectivas de otras instituciones. Entonces, sí, creo que tenemos muchas cosas por hacer. Por un lado, para entender, ¿no?, qué es lo que ha pasado 40 años después. Y segundo, ¿qué nos va a pasar? ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente puede detonar un no paso para atrás o no un inmovilismo como el que, por ejemplo, podemos observar con lo que ocurrido con el trabajo de GAMU, que fue muy importante, pero bueno, 40 años después, las chavas nos muestran que las cosas son iguales y que hay que salir a la calle y que hay que cerrar las facultades y que no hay que bajar la guardia. Bueno, nada más, eso es lo que quería anotar y pues ya seguiremos adelante, porque como bien dice Hortensia, con mucha frecuencia no estamos para nada de acuerdo. Pero esa es la parte de la riqueza del equipo. Gracias. De acuerdo, pues Hortensia, ¿quieres agregar algo? Terminamos ya esta parte. Nada más que sí han cambiado las cosas y han cambiado mucho. Han cambiado sustantivamente. Para empezar, el movimiento feminista nunca había sido tan masivo, tan visible, tan poderoso. Es decir, sí tenemos que decir en este momento en la Universidad Nacional Autónoma de México, y me imagino que en otras universidades, el movimiento estudiantil se feminizó o se feministizó todavía. Entonces, ahorita no se ve un movimiento estudiantil tan vigoroso como el movimiento feminista. Eso es un cambio importantísimo, y yo creo que el trabajo de 40 años de las feministas viejitas, que es muy impresionante, o sea, la brecha generacional es como de abuelitas a nietas, ¿no? O sea, nosotras estábamos buscando hijas, pero ahorita ya con lo que nos encontramos es con nietitas. Eso sería. Gracias, Mauricio. Bueno, muchas gracias a las dos. Araceli. No, yo nada más quisiera hacer una aclaración. Por supuesto que lo que celebro es el movimiento que veo ahora. Sí, me entusiasma, me llena de alegría. Realmente es difícil que no sea contagioso lo que estamos viendo. Pero, sin embargo, tengo esa pregunta porque ¿dónde está la institución en todo esto? ¿No? Esa es como una de las preguntas. ¿Dónde está la institución con sus resistencias? ¿No? Con eso, fundamentalmente yo digo con un discurso que muchas veces uno se pregunta hasta dónde simplemente estamos viendo lo políticamente correcto, ¿no? Hasta dónde las medidas que estamos tomando, pues sí, sin duda son importantes, ¿no? Estoy pensando en los logros de las chavas con la legislación, los cambios que lograron, sin duda. Pero la capacidad de recomposición de la institución siempre me sorprende. Y además es una de las cosas que aparecen en los relatos de las chavas, ¿no? Cuando las entrevistas, muchas de ellas, bueno, o varias, señalan la fatiga que supone el no poder bajar la guardia, ¿sí? Sino el permanentemente tener que estar diciendo, aquí estamos, aquí está el problema, escuchen, vean, ¿sí? Nada más es eso. Y sí, desde luego coincido con Hortensia, el vigor que hoy vemos del movimiento feminista a mí me entusiasma muchísimo. Y el papel fundamental de las jóvenes me parece maravilloso. Nada más. Gracias. De acuerdo, pues muchísimas gracias a las dos.
Qué bien que nos saltamos también un poco las reglas y ya comienza el debate y la conversación, que es parte de la reunión del día de hoy. Pero bueno, vamos a dejar, esperemos que se recuperen algunas de estas variables y tensiones. Qué bueno que ustedes también trabajen con estas tensiones porque generan literatura académica de gran nivel. Bueno, vamos a dar ahora, a pasar ahora a la presentación de Daniela Cerva Serna, ¿sí? Ella es socióloga chilena, doctora en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y maestra en Ciencias Sociales por Flaxo México. Es experta en movimientos y activismo feminista, representación y participación política, políticas públicas, gobernanza y análisis organizacional. Se ha desempeñado como docente, directora y lectora de tesis en la UAM, en Flaxo, en la UNAM, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha coordinado y participado proyectos de investigación aplicada y consultoría, por ejemplo, por mencionar algunos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo o para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Cámara de Diputados, entre otras instancias. Actualmente colabora con el Centro de Investigación y Estudios de Género de esta universidad, con Flaxo y con el Instituto de Liderazgo Simón de Bolívar. Desde 2015 es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en el área de Seguridad Ciudadana y, por supuesto, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus publicaciones, además de las referidas, destacan aquellas que apuntan a políticas públicas, masculinidades, la institucionalización de la perspectiva de género, etc. Bueno, pues Daniela, tienes la palabra. Gracias nuevamente. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Muchas gracias a mis colegas. Por esta reunión con ustedes también, que siempre es muy rico escucharlas. Araceli, siempre te encuentro tan lúcida en tus reflexiones, he aprendido tanto de ti, y para mí las genealogías son sumamente importantes, y yo en ti veo una maestra, siempre, y agradezco toda la investigación que has hecho en torno a las violencias, y sobre todo los enfoques que has utilizado para trabajar lo que está sucediendo dentro de las universidades. Yo quisiera compartir mi presentación, ¿sí? De acuerdo, Daniela, sí. Sí, ok. No sé si ya se ve mi pantalla. Ya se ve, sí. Va. Entonces, a mí me gusta, o sea, una de las formas en que he tratado siempre de hacer investigación es como observar la observación. Por ejemplo, he trabajado el tema de las alertas de violencia de género, y más que, o sea, además de trabajar desde un enfoque de análisis de política pública de seguridad, me gusta trabajar observando la forma en que las especialistas, o el proceso en que se da las alertas, o sea, la forma en que los actores involucrados, digamos, en esta política pública pueden, van desarrollando, ¿no?, una mirada. Y creo que en ese sentido también, ahora escuchando el diálogo que tenían Araceli y Hortensia, sería súper interesante también un poco hacer un estudio sobre la observación de la forma en que las académicas ustedes observan estos fenómenos, ¿sí? En el sentido de que aparecen, por ejemplo, muchas reminiscencias a un pasado, de cómo fue antes, cómo es ahora, o sea, siempre están académicas que, digamos, son íconos dentro, en este caso, de la UNAM, reflexionando estos procesos. Y me gusta mucho la pregunta o la inquietud que tiene Araceli sobre qué importante es estudiar un poco esto, entonces, también en clave generacional, ¿no? O sea, reconociendo la inteligencia, el vigor, la valentía de las estudiantes mexicanas. Pero para mí, como socióloga, es importante también ver esto en un contexto más general, y traigo esta foto a colación. Estas son estudiantes chilenas. Bueno, yo me formé, así yo iba vestida al colegio, cuando era estudiante, ese era nuestro uniforme, que no ha cambiado. Sí, y es sumamente interesante, si bien los contextos políticos, económicos, etcétera, son distintos, es tan importante ver el vigor del movimiento feminista a través de la expresión de las jóvenes, que se da en México, pero se está dando en todo el mundo.
¿sí? Creo que en algunos casos cuesta pasar la estafeta, pero las chicas ahora no están pidiendo estafeta, porque no están interesadas en hablar desde un lugar institucional. Creo que a diferencia de lo que pasa con las chicas en Chile, con las estudiantes chilenas, que tienen una tradición, teníamos nosotros una tradición, yo tenía 14, 15 años en Chile y estaba así, igual en las calles luchando contra la dictadura, en una tradición estudiantil muy fuerte. Sin embargo, el tema, por ejemplo, del sexismo, de la misoginia, no era un tema, siempre el tema que nos atravesaba era el tema de las clases, ¿no? O sea, el tema de la lucha contra la derecha, la lucha contra un gobierno fascista, etc., ¿no? Entonces aquí hay una tradición muy interesante, pero también hay una fuerza global del feminismo, que es lo que yo denomino el feminismo, y muchas otras académicas de la cuarta ola, que mezcla dos cosas, o como dos variables, lo que es sumamente importante, que de alguna forma pienso estaría explicando la emergencia de estas colectivas, tanto en la UNAM como en otras universidades. Una variable que es central, que es lo que le preocupa a Hortensia, porque todo se concentra en el tema de la violencia sexual, es porque en ese lugar ellas están sintiendo, se están sintiendo el hartazgo, el cansancio, el ya no más. No quiere decir que no dejen de sentir, otras formas de violencia de género que no son solo la sexual, ¿no? Pero este tipo de violencias, que también se mezclan con las jerarquías que se dan dentro de la universidad, pues son mucho más sensibles de parte de ellas. Y el otro elemento que también es fundamental son las redes sociodigitales, que ya mencionó Mauricio en el trabajo que he estado realizando. O sea, en las redes, el componente de hacerse colectivo, más allá de la presencia física, es sumamente importante. Las colectivas de estudiantes feministas universitarias utilizan las redes también como un mecanismo de seguridad, porque a diferencia de las chilenas, donde no quiere decir que no hay represión de la protesta, pero es distinta, la represión de la protesta viene más del lado del Estado, que ahora lo estamos viendo acá en el caso de México. En el caso de las mexicanas, de las estudiantes mexicanas, en realidad el miedo viene de los otros, de sus compañeros. Me imagino que a Araceli también le tiene que haber salido en las entrevistas la importancia de no salir mostrando la cara, de cuidarse entre ellas, de no hacer visible nombres. Eso. ¿Por qué? Porque la cantidad de amenazas de muerte, de violación que tienen es un continuo, es una constante muy fuerte para ellas. Y eso también explica, por ejemplo, que la movilización veo que está siendo liderada por una juventud que, claro, está indignada, pero que no presenta liderazgos visibles o formas, muy asociadas como la forma tradicional de organización estudiantil. Por ejemplo, en el caso de Chile, o sea, Camila Vallejo era una estudiante que estuvo en las primeras revoluciones pingüinas, después se pingüina porque le decimos pingüino por la forma del uniforme, ¿no? Gris, o sea, azul con blanco. Y después participa en el movimiento estudiantil universitario, o sea, ya el movimiento estudiantil es muy fuerte y ahora ella es diputada, ¿sí? Es decir, estos pasos no los vemos acá, porque acá no es el sentido mostrar liderazgos de tal chica, tal otra chica, no son visibles por lo que significa en este país ser movimiento, por lo que significa en este país protestar. Conlleva no solo, como decía Araceli, un cansancio, sino situaciones de inseguridad, situaciones de riesgo, ¿sí? Y es algo que ellas sí toman mucho en cuenta, pero de todas maneras ahí están. Ayer me tocó participar, estuve haciendo también trabajo etnográfico en la protesta del centro, acá en Ciudad de México, y claro, más allá de una visión prescriptiva, ¿no?, de lo que debe ser, ¿no?, el bueno o mal comportamiento, si rompen vidrio o no rompen vidrio, en realidad lo que vemos ahora es que las chicas han escenificado tantas violencias que vienen sufriendo desde chicas, por su paso en el colegio, por su paso en la universidad, que este cúmulo las hace sentir que tienen el derecho de romper todo, y que así lo quieren hacer.
y no les importa, y no les importa levantar la voz, y no les importa gritar, y no les importa andar con martillos, y así es como andan, y bueno, creo que esto es algo absolutamente nuevo, novedoso, esta impronta no, combativa que están teniendo las chicas, y que de alguna forma, bueno, para algunos es condenable, se critica, y para otros, bueno, el argumento es que un monumento no vale tanto como la vida o la violencia que sufren muchas mujeres, pero estamos en un contexto en donde la politización, digamos, de las demandas frente a la inacción del Estado es, yo creo, que la principal razón de este tipo de movilización, ¿no? Para el caso del estudio que hice, quiero señalar que cuando hice el corte de las entrevistas, jamás ninguna me mencionó que fuese posible dentro de sus repertorios de acción tomarse las facultades. En ninguna entrevista me salió como posible, ¿sí?, acción, digamos, futura, en la medida que si no se cumplían sus demandas, etc., ¿no? Y eso es sumamente interesante, ¿no? Porque, claro, una está registrando cosas con las chicas, pero el desarrollo de otros procesos van dictándote, ¿no? Bueno, a ellas como colectivas pues les dictan otras formas de organizarse y otras formas de manifestarse, ¿no? En este caso, antes de la pandemia, antes del confinamiento, había muchas facultades en toma, tanto en la UNAM como en otras universidades del país. Y no olvidemos que incluso estas tomas estuvieron, por lo menos entre mediados de enero y principios de febrero, como parte de la agenda pública nacional. O sea, el presidente se manifestó señalando que aquí habían grupos infiltrados, o sea, deslegitimando digamos, la organización colectiva de las chicas. El mismo rector de la UNAM, ¿no?, también dando señales poco afortunadas. Y eso... Esto nos está mencionando, esto nos da cuenta de lo importante que hoy en día, la importancia que hoy en día tiene la fuerza feminista, ya sea de la que se está dando en las universidades, pero como la que se están dando en todo el mundo. Hay varias académicas estudiosas de los movimientos sociales que se atreven a decir que hoy en día el movimiento feminista es el movimiento de masas. O sea, no hay ningún movimiento que tenga cuantitativamente mayor representación en términos de presencia por distintos issues a lo largo del año, por ejemplo, 2019, como con la cantidad de gente que saca a la calle. Entonces, no digo que no esté presente, pero ni el movimiento ecologista, ni los indignados, ni los altermundistas, etcétera, hoy en día tienen tanta presencia como el feminismo, estamos hablando a nivel global. Desde las rumanas, hace tres semanas que están protestando también, hasta ayer también las mexicanas que nuevamente salen a la calle. Y bueno, ¿cómo abordo yo rápidamente? Porque veo que ya llevo 10 minutos hablando. Yo abordo el estudio digamos, del activismo feminista en las universidades, principalmente a partir de mi mirada de los procesos de institucionalización de la perspectiva de género en el Estado, tratando de utilizar... como ese enfoque teórico, ¿no? O sea, es decir, cuáles son las condiciones que existen, o cómo ha sido el proceso, los actores y la estructura que están explicando que se hayan gestado políticas de género dentro de las universidades. Y cuando hablamos de políticas de género, bueno, son políticas que primero tienen que reconocer situaciones de discriminación para posteriormente establecer acciones institucionales, digamos, con voluntad política, con recursos, etcétera, para combatir estas situaciones de discriminación, ¿sí? Entonces, esa mirada pues, me hace preguntarme, bueno, ¿qué ha sido el tema de lo político del género dentro de las universidades, ¿no? Y por una parte, bueno, hablo que, como tú mencionabas, Mauricio, de esta idea del doble anclaje, que en realidad es como una cosa más bien, así, una forma de explicar algo que para separar, ¿no?, analíticamente lo que es la producción de conocimiento sobre las relaciones de género, que las universidades tienen más de 40 años en este sentido, en América Latina. Pero por otro lado, y esto es más recientemente, y ahí, bueno, lo acaba de explicar Hortensia y Araceli, que ellas llevan participando como 10 años o 15 años en esto, la necesidad de hacer políticas específicas dentro de las universidades.
¿sí? Entonces son dos, digamos, fenómenos que se intersectan a veces, que no, a veces andan unos por un lado, andan otros por otro lado. No estoy hablando solo de la UNAM, estoy hablando de varias universidades, porque esto viene de la observación que hago sobre la creación de las unidades de género, o de las oficinas, como quieran llamarlos, dentro de las universidades, ¿no? Y todos los avances que han tenido, pero también las dificultades y los retrocesos, ¿sí? Y en este sentido, ahí encontramos, o sea, lo mismo que pasa en el Estado, cuando analizamos las políticas de género en el Estado, la creación de los institutos de las mujeres, etcétera, más o menos pasa lo mismo en las universidades, ¿no? Muchas veces y hoy día lo estamos viendo, ¿no? Con la necesidad de tener instancias, digamos, estructuras institucionales en donde los protocolos de acción estén gestionados por personas capacitadas, ¿sí? Donde estos protocolos que implican, digamos, un proceso claro, visible, de cómo las instituciones universitarias van a responder a ciertos fenómenos, digamos, de violencia, hostigamiento, acoso, etc. ¿Sí? Y vemos que no hay avances también ahí, que no se crean las unidades, o se crean a medias, la simulación, entonces, en este contexto, yo señalo que en este preciso contexto es donde emerge un activismo que se intersecta. Tú estabas preocupado, Mauricio, por las variables, claro, tenemos el feminismo global, tenemos otros, el feminismo también que se da en las redes, el Me Too, todos estos son elementos, o sea, que se van intersectando, pero para mí, en el caso de las universidades, hay que sumar dos elementos también fundamentales. 40 años de estudios de género, en donde las chicas, si bien todavía no hay lo que quisiéramos, pero ya tienen más conexión con cursos sobre género, eso es muy importante, o sea, empiezan a estudiar más temas de feminismo, de género, y por otro lado, se dan cuenta de cómo las políticas de género en las universidades están fallando, ¿sí? Y esto va generando un desazón, un hartazgo, una indignación, que si lo intersectamos, digamos, con ciertas coyunturas emblemáticas, podemos explicar y comprender el surgimiento de estas colectivas, ¿sí? Ahora, hay que señalar algo muy importante. Estas colectivas, en términos organizativos, son complejas, porque pensemos que la vida en la universidad dura entre 4 y 6 años. Entonces, el recambio tiene que ser sumamente rápido y tiene que generarse digamos, todo este proceso de identidad, de compromiso, de sentirse, ¿no?, parte de una organización, en un momento en que sabes que vas a egresar y ya no vas a estar ahí, ¿sí? Este elemento también es sumamente importante, ¿no? El elemento, digamos, de la temporalidad de ser colectiva, ¿sí? Y por otro lado, un elemento que también favorece mucho es el compartir la misma espacialidad. ¿Sí? Eso también es estar en el mismo lugar, juntarse en la universidad, eso también facilita mucho la idea de organización. Entonces, yo sostengo que las colectivas surgen entonces en este marco, en un momento en que el género empieza a politizarse dentro de las universidades. Y cuando digo que el género empieza a politizarse, es porque empieza a... El debate sobre las relaciones de género, el debate sobre lo que le toca o no le toca a la universidad, sobre los actores que están favoreciendo o obstaculizando, empieza a construir conflictos, ¿sí? A veces decimos, no, es que antes estaban normalizadas las cosas, sí, pero sí, muchas prácticas estaban normalizadas, y siguen normalizadas, y otras ya se están, digamos, ya nadie está de acuerdo, digamos, con que profesor de química diga lo que diga, pero el profesor de química sigue diciendo lo que dice, ¿no? Y lo graban, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, el punto es aquí que hay un conflicto. Que se manifiesta la politización del género de las universidades, que implica también el surgimiento de estas colectivas, no hay que ver qué está pasando con el resto del ambiente universitario. O sea, no creo que todos los compañeros estén contentos. No creo que las familiares de los chicos cuando estaban en huelga y se tomaron las facultades estuvieran contentos. Ay, o sea, tenemos que preguntarnos también cómo se irradia esto. Lo que pasa es que vino la pandemia, pero el CCH Sur, que estudió mi hijo, que estuvo en paro también, los familiares decían basta, o sea, ya no queremos que se tomen la facultad, queremos que nuestros, el plantel, queremos que los chicos tengan clases. Entonces, el conflicto es
es mucho más amplio, ¿sí? Y bueno, en este sentido quiero retomar en los issues que me parecen muy importantes para explicar y que, a ver, pasan algunos en la UNAM, pero también fueron muy significativos y tuvieron una amplificación en otras universidades. Por ejemplo, el caso Lesbi, que creo que es central, sobre todo por, no solo por la forma, la revictimización, etcétera, sino también por la propia respuesta de la universidad, ¿no? Que estuvo fatal, ¿no? No basta con decir lo que dijo el MP, ¿no? Ay, esta chica, no sé qué, está drogándose, en fin, sino actuar inmediatamente parte de la universidad, el no acercarse a la familia, todos estos son elementos sumamente importantes que producen indignación. Entonces, en mis otros estudios que dan un poco un giro a ver cómo también estas colectivas salen al espacio público, trabajo un poco el tema de la represión de la protesta, ¿no? Y cómo se empieza a construir mediáticamente por la fuerza que se empieza a tener el feminismo, sobre todo en esta expresión de estas jóvenes en la calle, la idea de que hay, digamos, una violencia buena y una violencia mala, y que la violencia mala, pues, es la que están haciendo estas chicas rayando monumentos, rayando no sé qué cosa en la UNAM y tales. ¿Sí? Y por otro lado, la violencia buena sería, pues, la inacción del Estado, porque en el fondo estamos haciendo lo que podemos, pero no, mantenemos el status quo. Entonces, ahí es donde yo propongo la idea de como la doble indignación que produce también tanta movilización en las calles. ¿Qué quiere decir esto de la doble indignación? La primera indignación es la que se produce por el hecho en sí mismo, ¿no? Mataron a lesbi, feminicidio. Pero la doble indignación es el segundo hecho en donde se revictimiza a la víctima, en donde la autoridad, sea universitaria, sea ejecutivo federal, sea, pone en duda, ¿no? Dónde estuvo, por qué la víctima, pone en duda la calidad moral de la víctima, en el fondo, ¿no? Y esa es esa doble indignación, que yo la trabajo mucho con el caso de Ingrid Escamilla, por ejemplo, es lo que produce la salida masiva de las jóvenes a las calles, ¿sí? Esta idea de protestar y quemarlo todo y rayar, ¿sí? Están conectadas, pero sin lugar a dudas, cuando vemos a las chicas que se empiezan a organizar con una estética, digamos, punk, todas vestidas de negro, cubriéndose el rostro, etc., es porque la autoridad... Perdón. Daniel, aprovecho, te quedarían ya un par de minutos solamente. Gracias. Ay, perdón, me atoré. No te preocupes. Voy a toser un segundo, voy a poner el micrófono en silencio porque se debe escuchar todo. Ay, no lo puedo poner en silencio. Bueno, ya, me recuperé. Entonces, esta doble indignación es lo que hace que se salga masivamente a las calles. No es que la primera indignación no me haya movilizado. En el caso, por ejemplo, del lesbi, básicamente las chicas salieron por los comentarios, por las formas en que en la prensa sale el asesinato, ¿sí? Chicas que ni siquiera conocían, lo relata muy bien la mamá del lesbi, chicas que ni siquiera conocían a lesbi, que ni siquiera eran sus compañeras. Pero en esta idea de hasta cuándo, ¿no? Hasta cuándo hasta un cuerpo que ya ni siquiera tiene vida sigue siendo violentado, ¿no? A través de la prensa. Otro contexto que trabajo mucho, rápidamente para ir cerrando, que la importancia de los contextos para ver cómo también el activismo se empieza a potenciar, es el contexto de los foros, porque aquí queda de manifiesto cómo esta masculinidad tóxica, ¿no? Y aquí las chicas dicen, a ver, no es solo un ataque porril, es un ataque de machos, ¿sí? Es un ataque de machos en la universidad, ¿no? Y bueno, también tenemos todas las acciones, repertorios, tendederos, muros de la vergüenza. Esto yo les podría relatar lo que ha significado también en mi propia universidad. Cuando las chicas han hecho esto, las han amenazado las autoridades de que les van a abrir carpetas y las van a expulsar de la universidad. O sea, sí hay represión y criminalización de la protesta. Y quiero subrayar que hacer activismo en provincia es sumamente más complicado que hacer activismo acá en Ciudad de México.
las chicas que están en la Autónoma de Morelos, las chicas que están en Chilpancingo, las chicas que están en Michoacán, esa, las consecuencias, el hostigamiento, la otra violencia que van sufriendo es sumamente, sumamente grande. Y bueno, tenemos, por ejemplo, esto también es muy novedoso, que desde hace 10 años empiezan a hacer ofrendas para compañeras, ¿no? Todo esto es parte de las formas en que se van expresando estos activismos. Yo entrevisté desde chicas del Colegio de México, hasta chicas del ITAM, hasta chicas en Monterrey, etcétera, o sea, colectivas de todos estos lados, y bueno, el tema aquí, ya con esto quiero cerrar, para no extenderme más, es que quiero subrayar que las colectivas no están fuera de la institución. O sea, las colectivas están demandando protocolos, están demandando salidas institucionales, y eso es sumamente importante subrayarlo. Porque en el estudio de los movimientos sociales no necesariamente se tiene claridad en la forma en que se va a dialogar con la autoridad, digamos, con quien estoy pugnando, con quien tengo el conflicto, ¿no? Bueno, lo dejo hasta acá, disculpen si me pasé. No te preocupes, Daniela, gracias. Bueno, pues se van encontrando puntos y también se va manifestando lo complejo desde dónde mirar a estos nuevos activismos o estos activismos recientes y protestas, ¿no? Estos tiempos que no son homogéneos, que son más bien contradictorios y que van marcando rompimientos entre el activismo y las políticas, entre generaciones, ¿no? Incluso entre regiones y contextos regionales. Bueno, pues ahora retomamos algunas de estas cuestiones. Vamos a dar ahora paso a la presentación de Gabriela Delgado, ¿sí? Bueno, pues si quieres dejar de compartir. Sí, pantalla, acá. Va, sí, es que no podía ver el texto, gracias. Bueno, pues es un placer presentar a Gabriela Delgado Ballesteros. Ella es feminista, licenciada y maestra en psicología por esta universidad, investigadora de este instituto también, y docente de la Facultad de Psicología también de esta universidad, de la UNAM, de la cual fue secretaria general de 2005 a 2009. Bueno, fue integrante del Centro de Estudios de la Mujer de la Facultad de Psicología. Participó en la creación del Programa Universitario de Género de la UNAM. Ha desarrollado investigaciones sobre educación con perspectiva de género feminista y de derechos de la humanidad, por ejemplo, para mencionar algunas, como la realizada por la 59 legislatura de la Cámara de Diputados, violencia feminicida en 10 estados de la República Mexicana, y el Diagnóstico Nacional sobre Violencia contra las Mujeres, coordinado por la Facultad de Derecho de la UNAM. Tiene más de 60 publicaciones y entre libros y revistas indexadas. Resalto solo algunos: Estudios de Género y Feminismo, Situación de la Mujer en México, Aspectos Educativos y Culturales y Construir Caminos para la Igualdad, Educar sin Violencias. Bueno, ha participado como delegada de México en varias conferencias de Naciones Unidas. De todas las que ha participado, por supuesto, destacamos la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de Naciones Unidas en Pekín, China, en 1995. Por supuesto, todo un hito en la historia del feminismo. Y 5 años después, la conferencia Beijing más 5, realizada en la ciudad de Nueva York. Coordinó la creación y dirigió el Instituto de la Mujer del Distrito Federal. Es integrante de diversas organizaciones de la sociedad civil. La verdad no las voy a decir todas, que son muchas, pero bueno, el Consejo Mexicano de Educación Educativa, la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina, y el Caribe, el Grupo Interdisciplinario Mujer, Trabajo y Pobreza. Bueno, pues dicho esto, le damos la palabra a Gabriela. Muchas gracias, Gabriela. Entonces, compartir pantalla. Buenas tardes a todas y todos los aquí presentes, tanto virtual como físicamente. Quiero agradecer al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación la invitación que me hizo Mauricio Zabalagoitia y al doctor Hugo Casanova. Sobre todo, para mí es un placer compartir esta plática con Araceli Mingo, compañera del instituto, con Hortensia y con Daniela, porque son gentes que han trabajado muchísimo justamente todo lo que es las violencias por razones de género en la UNAM y en otras instituciones. Me voy a permitir compartir pantalla para no desviar la plática. Cuando me invitaron, pensaba yo que es necesario tener una genealogía, una epistemología y una hermenéutica sobre lo que han sido los feminismos en nuestro país.
La pregunta que me he hecho es si las ancestras eran feministas, si abrieron caminos y cuáles son los orígenes para vislumbrar el devenir. La narrativa toma en cuenta los múltiples fenómenos y personas. ¿Hay uno o varios feminismos? Esto me parece muy importante porque considero que el gran aporte que han hecho las estudiantes organizadas en nuestra universidad requiere reflexionar con respecto a qué sucedía antes, no es generación espontánea. De ahí que me hice estas preguntas y me percato que devenimos de otras mujeres. Las genealogías, las traducciones, la cultura y la situación y el contexto histórico son muy importantes. No podemos pensar que surgen de esta manera. Sin embargo, sí podemos ver que se han invisibilizado muchísimos hechos de nuestro pasado. Así tenemos entonces que hay una historia versus una historicidad en la UNAM. Quiero decir, la historia, como bien decía León Portilla, ha sido escrita por los vencedores. Los vencidos siempre han quedado ocultos. A diferencia de la historicidad, es la forma, la narrativa, en cómo, en este caso, las mujeres han hecho historia, no en el sentido bélico como se presenta, sino en el sentido de la vida cotidiana. Me voy a permitir presentar las categorías de análisis de una investigación que está en curso. Es necesario ver las identidades, las subjetividades versus las intersubjetividades, la pertenencia, el micropoder y el macropoder dentro de lo que era una comunidad versus una colectividad. Así nos encontramos que las primeras mujeres que estudiaron en la UNAM estaban en el barrio universitario. El barrio universitario representa toda una historia importante de los movimientos estudiantiles y sociales. Sin embargo, la gran diferencia es cómo era ese barrio universitario. Lo que era la cuestión y la pertenencia estribaba justamente en el hecho de las batallas que describe Emilio Pacheco en su libro, en las cuales de los 40 a los 60 tenemos narrativas como las de Chava Flores, que justamente escribió ese gatito, soy de un gato pobre, de un barrio pobre trabajador. Eso era el centro de la ciudad, un barrio en sí pobre, pero donde estaba toda la cultura de los orígenes de nuestra propia de UNAM. ¿Dónde se juntaba la gente? Pues en los cafés de Tupinamba, la cantina, la ópera en 5 de mayo, y sobre todo era muy importante los cines. El más importante, el Gloria, porque en ese fue donde se estableció pues la porra que hasta la fecha persiste, el Goya universitario. Las tortas de Don Galatino eran muy importantes y lo digo porque no había, la comunidad la daba el barrio universitario. La comunidad de quienes estudiaban en la UNAM estaba en el barrio universitario y de ahí que pensemos que la comunidad estaba establecida justamente por todo el contexto de la Ciudad de México en aquel entonces. Es importante ver que las funciones y los sectores de la UNAM en aquella época y en esta época eran totalmente diferentes. La docencia eran maestros en el masculino. La investigación era muy poca, de ahí que justamente se construyera posteriormente lo que es Ciudad Universitaria. La difusión y la divulgación era el barrio universitario porque no existían realmente las nuevas formas de divulgación y de difusión. Y los importantes eran el funcionariado, la población estudiantil en su gran mayoría eran hombres, y una cosa muy chistosa es que los trabajadores que sostienen realmente a las universidades eran contratados temporalmente, aún no existían los sindicatos. ¿Por qué era una comunidad? Esto es bien importante porque el concepto de comunidad proviene justamente de una connotación religiosa donde las mujeres son invisibilizadas. Se refleja hasta actualmente en las construcciones. Las construcciones tienen un patio central y un panóptico, como lo decía Foucault. La academia era necesariamente heterosexual, patriarcal y androcéntrica. Y justamente esta conformación de las estructuras arquitectónicas determinaba
que en aquella época existiera el gineceo, que es la división de zonas para cada quien su lugar. En este gineceo es donde las mujeres se concentraban. Algunas de nuestras ancestras, ahí están las fotografías, fueron varias, pero quise hacer énfasis justamente en las ingenierías que a la fecha siguen siendo carreras eminentemente masculinas. Sin embargo, hubo mujeres desde 1907 como Dolores Rubio Ávila, en fin, a Angélica Alessio Robles. Pero lo más importante de esto es que tanto ellas como Matilde Montoya, que fue la primera médica y que se recibió con el título de médico, estas mujeres de una u otra manera provenían de una clase privilegiada, de una clase con inquietudes personales que se desarrollaban a partir de la imitación de sus padres. Una de las últimas mujeres fue Clementina Díaz de Obando, que fue la primera directora de su instituto y la primera integrante de la Junta de Gobierno. Me parece importante decir algo que se plantea claramente: el cuerpo de mujer no necesariamente representa condición de género. Y me voy a permitir hablar de mi madre, que fue una abogada que en el año de 1949 se iba a recibir, y digo se iba a recibir porque justo el día en que ella tenía su examen profesional con una tesis totalmente fuera del contexto, hablaba sobre la eutanasia y el aborto, y sin embargo el día en que se iba a recibir decidió casarse. Y esto representa justamente el patrón de esas mujeres. Pocas realmente continuaron ejerciendo su profesión, porque lo que hacían era cambiar el título en aquel entonces nobiliario por un título profesional. Las características de vida de estas pioneras eran hijas de familias acomodadas, eran unos cuerpos sometidos, como lo dice Foucault y lo dice Rita Segatos. Cambiaban el título nobiliario por el profesional, sobre todo en profesiones libres y lucrativas. Las subjetividades eran de un individualismo basada justamente en este positivismo. El cuerpo de mujer no garantizaba esa identidad de género. Y la pertenencia era a la institución y al gremio. Era una pertenencia pues determinada justamente por la genealogía de las familias. Había un macropoder. ¿Y por qué digo esto? Había un proceso de segmentaridad que opera de lo molar macro a lo micromolecular. Se actuaba en construcciones de modelos que aquietan y acomodan a lo conocido, o sea, la reproducción de lo conocido a lo establecido de una manera dominante. En ese proceso, los flujos de la vida se vuelven microfascismos. Y digo microfascismos porque el macropoder era ejercido por la propia institución, que estratificaba y dividía, y este macropoder se reproducía justamente en las familias. Años después, son los años 60, los 70, los movimientos estudiantiles en la UNAM. Estos movimientos estudiantiles fueron a nivel internacional y fueron después de la Segunda Guerra, en donde hay un baby boom y se desarrolló una revolución sexual. Era la lucha contra la discriminación racial, los procesos de decolonización y la lucha de obreros y estudiantes. Los estudiantes justamente en masculino nuevamente, perdieron el miedo al espacio público. Se hicieron con el desafío de instaurar una lucha desde el lugar físico de la política. Pero las mujeres, bajo el lema y solo como lema de lo personal es político, hay que recordar que pues en Francia esto también fue un movimiento muy fuerte, se manejaba en la narrativa que lo personal era político, pero era un lema. No obstante, la lucha no era por cambiar la condición de género de las mujeres, sino era cambiar un régimen, no por los derechos de las mujeres, sino por aquello que muchas de ellas plantearon, como hoy con Solano, investigadora del movimiento estudiantil de aquella época, decía que pugnar porque la mujer actúe decididamente en defensa de los derechos constitucionales, tales como el derecho a la asociación de reunión, a la libertad de pensamiento y expresión, y por la derogación de todos los ordenamientos que violen esos derechos.
Sin embargo, quedaban ocultados los derechos de las propias mujeres. La identidad de estas mujeres, de las cuales pertenezco, yo estaba en preparatoria, era bipolar. Éramos unas en los grupos y otras en la casa. En la casa estábamos en el closet y encorsetadas. Ser estudiante y ser universitaria no solo significaba ir al aula, sino estar en contacto con un contexto que permitía a las mujeres reunirse, pero reunirse en pequeños grupos. E incluso el cambio, y esto es muy importante porque, como se dice, dice el mismo Foucault y Margaret Mead, el detalle de la vestimenta determinaba justamente que había una transgresión que se limitaba exclusivamente a la vestimenta. En la época del barrio universitario era muy chistoso porque las mujeres, al contrario, usaban la falda larga, se decía que estaban como Victoria, y los hombres usaban pantalones guangos, aguados, pero siempre de traje. No obstante, esto no determinaba que ellas no tuvieran que dedicarse a la economía de cuidado en las casas. Esta bipolaridad en la identidad determinó muchísimas situaciones para ellas. Había intrasubjetividades, ya no era la subjetividad individual, era la intrasubjetividad tanto de los hombres como de las mujeres. La comunicación era bilateral, discutiendo lo que proporcionaban los medios de comunicación. Y aquí quiero hacer mucho énfasis, porque hay una gran diferencia entre los medios de comunicación de la época del barrio universitario, que era, lo decía yo, las tortas, el cine. Aquí nos reuníamos en pequeños grupos de mujeres y escuchábamos no solamente la radio cubana, que era un momento muy fuerte en Cuba, como Radio UNAM, y yo considero que gracias a Laide Popa, en su programa El Foro de las Mujeres, abrió espacios inmensos para estas ya no pioneras, sino las que siguieron luchando por entrar a espacios públicos. En los programas de Laide Popa, de las gentes que marcaron y se volvieron maestras de muchas otras feministas en la UNAM y en el país, estuvo Marta Lamas, Graciela Hierro, Lourdes Arispe, Olga Bustos, Margarita Peña, Mariclera Costa, Flora Bottom, Norma Blázquez y Elia Marta Pérez Armendáriz, así mismo Fátima Flores. Todas estas mujeres dedicadas en la UNAM, tanto a la academia como a la investigación, han formado estudiantes. De ahí que la genealogía y la epistemología de los movimientos estudiantiles requiere justamente ver estas genealogías y cómo hemos cambiado las mujeres. La pertenencia en los 60, 70 eran pequeños grupos en estrechos espacios. Los cuerpos eran dóciles y cooptados por el patriarcado. Éramos hijas de familia y estudiantes universitarias. Aquí había un juego entre el macropoder y el micropoder. El macropoder se mantenía el control del Estado, se vivía un sistema totalitario sumado a una sociedad patriarcal. Los relatos más emblemáticos del 68 siempre se han enfocado hacia lo que los hombres líderes del movimiento hicieron. El micropoder privó a la segregación, la desigualdad, la meritocracia y la competitividad, relegando a las mujeres a las labores como la impresión de volantes o hacer la comida en los diferentes espacios donde nos reuníamos. Sin embargo, quienes se presentaban con su micropoder ante ese macropoder eran los hombres. Al correr de los años sabemos que en el Consejo General de Huelga se ejerció lo que ahora llamamos micromachismos. Se les oía decir que éramos las intrusas. Yo no sé si Araceli y Hortensia justamente utilizan este nombre para uno de sus libros, porque esto era lo que se decía, cuando menos en la preparatoria 6 en la que yo estuve, cuando queríamos alzar la voz, se nos decía que éramos unas intrusas y que solo éramos las modernas adheritas que teníamos que sostener el micropoder de los compañeros. Hay muchas narraciones de mujeres participantes en el movimiento. Aquí les presento unos de Esther Alfaro y de Nacha Rodríguez,
que fue una figura emblemática del movimiento, fue sobreviviente a la matanza, y ellas mismas nos presentan, como ustedes pueden leer, lo que se decía de nosotras y el papel y el lugar donde estábamos. A nosotras nos toca todo un cambio, la minifalda, la píldora, el abrirse a una nueva cuestión sexual que antes era hasta cierto punto mal vista, y nosotras comenzamos a entender que teníamos que ser libres por nosotras mismas. ¿Cómo podríamos estar exigiendo libertad y derechos si nosotras estábamos todas maniatadas, llenas de tabúes? Para mí, como para muchas de mis compañeras, fue muy difícil traspasar esta barrera. Y efectivamente, o sea, éramos unas en la calle y otras en la casa. Lo más importante para mí es justamente la transformación colectiva de las mujeres estudiantes en la UNAM. Es totalmente diferente ese movimiento estudiantil de 68 al movimiento actual de las colectivas de mujeres estudiantes en la UNAM. Yo creo que hay que agradecer muchísimo porque hay una identidad totalmente diferente. La conciencia de identidad, hay una conciencia de identidad y de condición de género. Hay una horizontalidad. Son ciudadanas con responsabilidades respecto al bienestar y la justicia social. Y su incidencia es política ajustada a las necesidades de las mujeres. Ocupan, y este es un término que es muy utilizado por ellas, el territorio físico y de los cuerpos. La exposición del cuerpo en los espacios y el cómo se arriesgan justamente ante él o lo que era el macropoder. Aquí sí hay intersubjetividades, ya no es la subjetividad individual de las épocas de principios del siglo pasado, ni las transsubjetividades. Aquí sí hay una intersubjetividad que nos habla de las colectivas de las jóvenes. Hoy se comunican pasando de la comunidad a deseos colectivos de esperanza y en un futuro incierto. Y de ahí, pues los eslogans de una menos y el Me Too en repudio a todas las violencias machistas. Esa colectividad, esa forma de que si le pasa algo a alguna mujer, nos pasa a todas, ha sido un ejemplo de lo que vienen siendo las transformaciones. La pertenencia ya no es la pertenencia a una profesión, ya no es la pertenencia a un pequeño grupo, es a la ciudadanía en colectividad, haciendo cambios trascendentales en la UNAM y en muchísimos otros lugares, porque bueno, este movimiento por los medios de comunicación se ha vuelto casi a nivel nacional e internacional. Los scratches, los performances y las manifestaciones usando las nuevas tecnologías para comunicarse y dar una pertenencia global. Ya no es una pertenencia ni a la institución, ni a la ciudad como tal, sino es una pertenencia global que grita fuertemente. Aquí ha habido una inversión del micro al macro poder. Las estudiantes organizadas llevan a la acción, ya no es el lema, es la acción de lo personal, es político. Y esto es muy importante, porque esto invierte o transgrede y interpela justamente a ese macropoder de las instituciones. Las resistencias colectivas pasan a ejercer el macropoder en las universidades. Tanto se les teme a las chicas que se les desacredita con un quehacer micropoder sin respuesta. Las instituciones se han vuelto micros porque hay una democracia deliberativa al interior de las colectivas. Lucha por la igualdad sustantiva, la autonomía y la libertad, y se construye en la transmutación de las dimensiones de lo macro a lo micro y formas y fuerzas que nos constituyen como mujeres insertadas dentro del mundo y en la universidad. Y aquí digo, nos insertan y nos constituyen porque de una u otra manera esta conciencia de colectividad ha sumado a muchísimas otras mujeres que generacionalmente no tendremos la misma edad, pero que nos han impelido a reconstruirnos nuevamente. Aquí lo importante es ver
Esto es el planteamiento de la Facultad de Filosofía y Letras con respecto a las elecciones de la Comisión Tripartita. Y a mí esta imagen me queda muy claro. Podemos ver que la comunidad, había antes una comunidad de estudiantes, había una comunidad de académicos, había una comunidad de trabajadores y había una comunidad de funcionarios y gentes de confianza. Esto es una particularización de lo que es el positivismo. Y sin embargo, lo que han hecho las estudiantes en sus colectivos es cambiar toda esta visión en donde ya no hay estamentos, en donde la lucha es de una colectividad y que lo que afecta a una persona en sus derechos afecta a toda la colectividad. Hay una transgresión, sí. Se han visibilizado las violencias machistas, se requieren nuevas propuestas de convivencia y educación, transversalizando la perspectiva de género, pero no cualquier perspectiva de género, la perspectiva de género feminista. Las diferencias y las diversidades genéricas presentan nuevos dilemas y sin embargo se visibilizan y se tienen que respetar. De ahí que hablo también de las epistemologías, el ejercicio del poder horizontal en contra del poder vertical, es el poder cambiar, el poder crear, el poder construir y sobre todo poder imaginar. Es la toma de conciencia colectiva e intersubjetiva en beneficio del bienestar común y de la justicia. Las mujeres estudiantes nos han enseñado a todas las otras mujeres, incluso a aquellas que todavía viven y que transcurrieron sus estudios en los barrios, en el barrio universitario. Lo que nos han enseñado es que ser transgresoras insistencialistas, transformar la vida cotidiana, ya no solamente la vida en el aula, en la escuela o en la universidad, es la vida cotidiana la que nos va a permitir de construir y reconstruir, considerar a la filosofía en sus componentes epistemológicos, éticos, por los dilemas a los que nos hemos enfrentado y sus metodologías hermenéuticas. Ellas realmente plantean en su narrativa todos los multifactores, no los particularizan. Esto es para pensar con imaginación quiénes somos, a dónde vamos y cómo queremos llegar. Construir ciudadanía con una democracia participativa y deliberativa en todos los espacios de las instituciones, especialmente en las que forman el futuro de una nación y de las universidades. Muchísimas gracias por la escucha y de verdad se agradece a las nuevas generaciones que nos estén transformando y que tomen en cuenta que hay una genealogía y una epistemología dentro de la propia hermenéutica que ellas han hecho. Gracias a todas y todos por esta escucha. Vamos, me parece que lo ideal, ya que hemos tenido estos problemas técnicos con las velocidades, es pasar algunas de las preguntas que han llegado ya a las dos presentaciones. Vamos directamente a eso, ¿sí? Para la intervención de Hortensia y Araceli, evidentemente, bueno, felicitaciones, saludos, me lo voy a saltar todo esto. Y comenta o pregunta a Claudia Pontón si naturalizar las violencias remite a normalizar también las relaciones de poder. En otro de los comentarios, Luis Enrique Morales pregunta, dice, muy interesante las apreciaciones que se hacen al respecto al umbral de la tolerancia de violencia. Yo es algo que también anoté, Hortensia. Sin duda es el principio para un cambio de paradigma en los distintos momentos en la sociedad actual, ¿no? Voy a pasar ahora a algunos comentarios o preguntas para Daniela y si quieren podemos ir haciendo un comentario común. Ernesto Silva dice, Daniela, el marcador de desigualdad, ¿no? La edad opera no solo en lo social, sino en las instituciones. El adultocentrismo, concepto central para los enfoques de juventud y niñez, brilla por su ausencia. Y una pregunta, un comentario también de Denise Judo. También sería relevante tomar en cuenta las tradiciones de movilización tanto en Chile como en México, con las que rompen y desafían tanto en organización y repertorios como en formas de negociación. Bueno, ¿les parece si comenzamos un diálogo de unos minutos con estas variables en lo que nos reorganizamos para la presentación de Gabriela? Muchas gracias. ¿Quién quisiera comentar? Sí, y si me permites, ahí le hacen también una pregunta. Rocío Valdés dice, actualmente existe un acercamiento de las feministas mayores
de mayor experiencia con las jóvenes activistas feministas, es una pregunta que sale un poquito antes, y otra que dice, la imagen del cuerpo femenino racializado, hipersexualizado es parte de la cultura occidental y se reproduce en las imágenes publicitarias y en los géneros musicales. Ay, no sé de qué hablamos ahí, que también preguntan eso. Y bueno, y también un poco preguntan sobre el tema de la criminalización de la protesta en relación a como una forma de deslegitimar el movimiento feminista de parte del gobierno y de las autoridades universitarias. De acuerdo, pues comenzamos. ¿Quisieras comenzar, Hortensia, con los comentarios, lo que salió, por ejemplo, sobre el umbral? Sí, bueno, yo creo que hay que remitirnos también a otros espacios teóricos, además de los estudios de género. Yo estoy trabajando ahora con las ideas de Norbert Elias sobre el proceso de la civilización y de cómo cambian en las épocas no solamente las costumbres, sino inclusive las emociones, las formas de percibir las conductas y cómo, en efecto, en diferentes momentos históricos, estos cambios de las costumbres corresponden con respuestas que se vuelven respuestas corporales. Yo aquí creo que la respuesta corporal, la respuesta emotiva, la respuesta afectiva a la violencia de género está, en efecto, moviendo el umbral de la tolerancia. La tolerancia a las prácticas naturalizadas, indudablemente, sí, está cambiando. Desde luego, no está cambiando de manera homogénea, ni está cambiando en todos los espacios sociales de la misma forma, pero existen ya muchos indicadores que nos permiten, sobre todo, ver que en particular desde la sensibilidad de las mujeres, que esta sería como la central, las conductas más machistas, digamos, las conductas más sexistas, empiezan a tener ya una respuesta que no es la respuesta pasiva, la respuesta pues abnegada de otras épocas de la humanidad. Entonces creo que estas son cosas sobre las que también tenemos que tomar nota, porque uno de los factores del vigor de los movimientos feministas estudiantiles tiene que ver con este cambio, que es un cambio no solamente en el espacio de lo mental, sino que también es un cambio en el espacio de la vida corporal, de la vida afectiva, en el espacio de las emociones, en el espacio de las cosas que te dan asco, de las cosas que ya que te resultan repugnantes desde el punto de vista de reacciones corporales. Y entonces creo que muchas jóvenes en este momento están realmente respondiendo a las conductas normalizadas, a las conductas tradicionales del machismo más convencional, con reacciones que son, pues yo las veo realmente muy, muy, sobre todo muy interesantes. O sea, de veras, de esto ya se empieza a volver inaceptable. Y creo que el paso que sigue sería que hubiese procesos de traducción entre hombres y mujeres que permitieran a muchos varones entender que en efecto hay cierto tipo de conductas que ya no pueden seguirse reproduciendo. A mí sí, es decir, miren, una de las cosas que más me llamó la atención de los famosos videos, de los infames videos de la Facultad de Química, es que cuando uno de los profesores empieza a contar su chiste, él mismo dice, no les voy a contar este chiste porque este chiste no hay que contarlo. Es decir, creo que existe una conciencia clara en muchos varones, yo no sé si en todos, pero bueno, en una cantidad considerable de varones, de que las conductas que están llevando a cabo, que son conductas de sexismo rampante, no las deberían de producir, ¿no? Pero
De todas formas, a pesar de esa conciencia, como que existiría otra impronta, ¿no? Otra forma, de, que es la, esta expresión, la tenemos que estudiar, desde luego, por eso también es tan importante el estudio de las masculinidades, ¿no? A pesar de saber que se está cometiendo una infracción o que se está pisando terreno peligroso, pareciera como que la permisividad social está abriendo el espacio para que siga habiendo estas prácticas tóxicas, ¿no? Entonces aquí pues, tendríamos que ver cómo todos estos fenómenos están incidiendo también en las movilizaciones, ¿no? Y cómo le vamos a hacer para convencer a muchos de los varones que todavía no se han dado cuenta quizá, ¿no? De que ya no se vale, que esto ya no se vale. Pero además, yo creo que en un futuro esto se tiene que convertir en parte de la forma de las disposiciones, de los hábitos. Yo creo que ese es el paso histórico y el tema es que estos cambios tardan muchos siglos en darse. Creo que ahorita vamos a una velocidad muy, muy impresionante. Pero bueno, ya me callo, perdón. Nos quedan unos 10 minutos, que siento que haya quedado todo tan entrecortado y un poco caótico. Estamos aquí en una tormenta digital esta tarde, lástima. Pero me parece que hay muchas cosas recuperables, me parece que hay esas tensiones que sobre todo apuntan a esa diversidad de tiempos, de fuerzas, decía Hortensia, que el tiempo del género a veces avanza despacio, pero sin duda está dinamizado ahora mismo, ¿no? Están con lo que acaba de presentar Gabriela ahora, cómo eran las formas de comunicación, cuáles eran las variables de reunión, y habla de una identidad incluso bipolar en el ser mujer estudiante, lo que sucedía en la casa, lo que sucedía en la universidad. Daniela, está esta cuestión del activismo digital, ¿no? Es decir, la intensidad y cómo se han apropiado las mujeres jóvenes de un espacio que no iba pensado para ellas, quizá, y que se está dinamizando, ¿no? Lo vemos en los videos en TikTok, por ejemplo, ¿no? Una red social más o menos libre ahora. Ahí uno, basta con que uno busque ahí feminismo, interseccionalidad, y ver toda la cantidad de videos que están subiendo las mujeres jóvenes y la comunicación tan intensa que se está dando ahí. Les propongo a las ponentes que pensando un poco en esas tensiones, que pensando en estas distintas fuerzas que chocan y nos crean cuestiones de generación, choques entre generaciones, tiempos y velocidades quizá de comunicación, pues que hagamos una reflexión final, que nos presenten una reflexión final. ¿Quién quisiera comenzar? Bueno, quedaron algunas preguntas muy interesantes para Daniela, entonces mejor que empiece ella, ¿no? De acuerdo. Bueno, voy a tratar de ser breve, porque en realidad mi reflexión final iba en el sentido de las preguntas que quedaron pendientes. Preguntaban ahí sobre el tema de la criminalización de la protesta y todo eso. A mí en lo particular eso me preocupa muchísimo, debe ser porque vengo media traumadita de la dictadura, entonces... no sé, pero me preocupa que, a ver, la criminalización de la protesta en realidad se entiende como la fuerza punitiva del Estado a través de, no sé, de tomar preso a los dirigentes, en fin, tratar de desmovilizar la movilización por vías, digamos, institucionales, ¿sí? Bueno, no siempre son todas institucionales, la desaparición y eso, también es una forma de criminalizar la protesta, pero es más directa, ¿no? Acá, por lo general, la criminalización se hace a través de los poderes judiciales, ¿no? Abrir carpetas, que es lo que están haciendo ahora con las chicas, con algunas chicas se abrieron carpetas por daños, etc. Yo, eso sí me preocupa mucho, y me preocupa mucho porque también para mí la criminalizar la protesta también puede ser visto desde un aspecto simbólico, es decir, a partir de la producción discursiva, que tiene una amplificación muy potente en las redes sociales, ¿sí? Entonces, las redes sociodigitales. Eso sí me preocupa porque cuando la autoridad manda el mensaje de que las chicas que protestan son vandálicas, en realidad lo que está tratando de, no solo es de legitimar, digamos, la lucha que es básicamente una lucha contra la violencia y contra la inacción del Estado,
sino lo que está tratando de hacer de alguna forma es producir más violencia hacia esa chica, ¿sí? Y yo ayer de alguna forma eso lo presencié en vivo y en directo, la forma en que la policía empezó a actuar, en un momento en que no estaba pasando nada, y vienen con armas, digamos, con los extinguidores a tirar. O sea, no solo estaban chicas encapuchadas, estábamos otras personas también ahí manifestándonos. Y eso sí me preocupa cuando, sobre todo las autoridades universitarias no miden bien lo que dicen, ¿no? O sea, no miden teniendo tantas asesoras académicas, teniendo tantas académicas brillantes feministas que podrían consultar, de repente salen con alguna barbaridad. Yo creo que eso es sumamente importante, el control social entre pares, el control social que puede ejercer la autoridad, frente a no estigmatizar el hartazgo y la forma en que se manifiestan estas chicas. Claro, podrían hacerlo de otra forma, no nos gusta que pinten, no nos gusta que rayen, pero en realidad, pues yo insisto, ellas vienen de un continuo de violencia que para ellas rayar algo, romper un vidrio, en realidad es lo menos importante. En ese sentido, no la justifico, pero trato de recuperar la voz de lo que ellas señalan y no es un daño a la propiedad per se, es el momento en donde colectivamente el repertorio de acción, el hacer algo juntas también es parte del movimiento, es parte de la identidad del movimiento. Y de todas maneras, yo insisto, las colectivas nunca han dañado a terceros, o sea, que yo he visto, nunca han violentado a otra persona, ¿sí? Y además los monumentos no se violentan, o sea, se destruyen, la violencia se ejerce hacia personas, ¿sí? Bueno, con eso cierro. Muchas gracias por la invitación, Mauricio, y gracias a mis colegas, a Hortensia, a Araceli y a Gabriela, que no la pudimos escuchar completamente. Bueno, a ver si logra aparecer Gabriela ahora en los últimos minutos. Gracias a ti, Daniela. Araceli o Hortensia, quisieran comentar, hacer alguna reflexión final. Yo. Elino. Bueno, a ver... conectándome con la reflexión de Daniela, que a mí me parece súper importante este trabajo, ¿no?, ideológico sobre la protesta y sobre la violencia. Seguramente lo más llamativo de la reacción ante conductas, digamos, que se han calificado como vandálicas o violentas, es que muchas de las estrategias que estamos viendo ahora de las jóvenes feministas que salen a la calle a manifestarse tienen una tradición en luchas revolucionarias que inclusive se han vuelto súper prestigiosas. Por ejemplo, el encapuchado, ¿no?, el uso del pasamontañas, esas cosas, tiene un enorme prestigio si se relaciona, por ejemplo, con el EZLN. Pero cuando las mujeres, cuando son cuerpos de mujeres los que ejercen estas formas de expresión, estos repertorios de manifestación, empieza a haber un escándalo social, y este escándalo social es muy significativo. Es decir, hay una prohibición simbólica de que los cuerpos de mujeres ejerzan la violencia. Entonces se interpreta los cuerpos de las mujeres como solamente receptores de la violencia, pero no productores de violencia, y habría como un tabú en que las mujeres fueran violentas. Entonces, creo que estas imágenes de las mujeres rayando cosas y aventando piedras es muy, muy subversiva, ¿no? O sea, es subversiva en un sentido muy profundo, porque verdaderamente altera de manera sustantiva las formas en que concebimos la feminidad. La feminidad así como pasividad, como aceptación, como abnegación, y sobre todo el enorme contraste que tendría la interpretación de estos mismos actos, estas mismas formas de expresión en un movimiento de puros varones, pues tiene un prestigio histórico reservado que no se pone en cuestión. O sea, se sabe que en las revoluciones hay violencia, pero esta no, ni siquiera se puede ver como una revolución, y es una revolución social. De acuerdo. Araceli preguntaba cuando comenzó el debate, antes de que hablaras tú, Hortensia, sobre qué tanto es un avance, dónde hay puntos de retroceso, son esas distintas velocidades. Tú también mencionaste a cómo apuntar más
a las masculinidades, que aparezcan las masculinidades de manera mucho más crítica. Es decir, en el ejemplo del profesor, ¿no?, que ha salido en los distintos comentarios, un ejemplo que obviamente tenemos muy reciente, preguntamos qué llega a que ese sujeto se sitúe en ese espacio de violencia evidente, donde ya es innegable que es totalmente inaceptable, y además ese sujeto muy probablemente, y de hecho lo sabe, ¿no? Es decir, ¿qué posición lleva ese sujeto masculino a situarse ahí de manera descarada, lo podemos decir? ¿Y cómo se vuelven a operar las definiciones de la violencia incluso en eso, en negarle al hecho de que la mujer pueda manifestarse por medio del graffiti, por medio del pasamontañas y demás? Entonces, por supuesto que estamos hablando de un tiempo del feminismo dinamizado, ¿no?, por la comunicación digital, y qué bien, pero están todas esos anuncios, esas presencias retrógradas que asustan mucho también en los propios medios digitales. Bueno, pues les doy las gracias, por supuesto, por el esfuerzo, por haber preparado, por haber compartido su trabajo y con poco tiempo que nos avisamos. Gabriela, lo que propondré es, como quedaron muy bien las exposiciones, pues quizá podemos grabar a la doctora, a la maestra Gabriela Delgado, y luego organizar con eso un video. Y lamento muchísimo los inconvenientes. Hoy teníamos la nube negra encima del mundo digital y se complicaron algunas cuestiones. Pero bueno, seguimos, ya habrá oportunidad de encontrarnos en otros espacios. Y pues quisiera hacer un aplauso para las cuatro ponentes, y ya les compartiremos el video de esta sesión cuando ya quede más armónico, ¿de acuerdo? Gracias a todas y hasta luego. Buenas tardes, y gracias también a todas las personas que se conectaron en YouTube. Gracias.